Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Harry Potter Lego en Pokémon Switch, iba a decir. Madre mía, el retraso. En Nintendo Switch. Es que me cuesta, la verdad, ¿eh? Pensaba siempre en Pokémon. Es increíble. Y bueno, como sabéis, hemos empezado ya el segundo año. Y no sé, me da buenas vibraciones, la verdad. Además que es una película que me gusta un montón. A ver, esto vamos a ponerlo... ¿A dónde? ¿Dónde hay que poner esto? Es que no sé lo que es. ¡Ah, aquí! No veía lo que era. Que era un grifo. Vale. ¡Hala! Topa entro. Claro que sí. Como sabéis, ya los puntos nos da igual porque hemos conseguido lo de mago no sé qué, pero bueno, como tenemos poca pasta, a unas de estas doraditas no vamos a decir que no. A ver, golpear por aquí no se le puede golpear a nada. Bueno, a Ron. Estos libros me quieren decir algo. Ahí está. ¡Hombre! ¿Este búho a dónde va? Se ha ido. Qué chulo. Tiene cosas muy chulas, ¿eh? Ven aquí. Hola. No, toda la familia de Ron. Esa es la hermana, ¿no? Vale, cogemos unos puntos. Aquí está. Vale. Ok. ¿Y aquí qué? Aquí. O sea, si vamos por debajo. Nah. Pues poca cosa más. ¿Puedo cambiar a Ginny? ¿En serio? ¡Hola, qué guay! Claro, esta no es maga todavía, entonces no puedo hacer nada. ¿Pero por qué me deja con Ginny? Porque tiene algo especial. ¡Ahí está! De maravilla. O sea... Ahora no me deja cambiar de... No me deja cambiar ahora. Oh, si hay aquí un azulito. 4.000 para el body. Vale, ¿qué hago con Ginny? Si lo único que puedo es... Tal vez intentar salir. Pero ¿y esto? Nah, os prometo. Ahora me ha dejado. Ahí está, los polvos flu. Vamos a ir directamente al callejón de Agón. Aunque nosotros nos vamos a otro lado, la verdad. ¡A la verga! Quito la música porque... Ya sabéis lo que pasa. Alicia, ¿ha dicho... Callejón de Gon? O algo así. En vez de Callejón de Gon. O de Agón. Y ahora cuando se vaya la cinemática... Bueno, si mal no recuerdo... nos vamos a encontrar con Hagrid. Ahí está, mano nos pilla... En realidad no le corto la mano, ¿eh? Venga, va. Ahí estamos. Ponemos la musiquita.
Ah, esto que reventar hasta que saque pasta. Vale, ¿me das algún logro? Ya que estamos, lo hago, pero paso. No. ¿En serio? Qué susto. Bueno, susto tampoco, pero... Bueno, no podemos hacer mucho más. Vamos para afuera. Pececillos, y ahora reviven, qué bueno. Qué majos. Me gustan los peces, para que lo sepáis. Mucho. Mucho. Dame las monis, ahí están. Uy, esto. Ah, de los peces, claro. Que nos encontramos aquí, nada. Vale, pues poco más que hacer, me temo. Aquí no podemos hacer nada, nada, nada. Vale, pues cambiamos a Hagrid y le damos, a ver, ahí, para que suelte la mano eso. Vale, ahora vamos a construir algo súper interesante, seguro. Vale, de maravilla. Dale ahí al dragón, hombre. Me lo pone con la espada. Una llave, vale. Con esta llave, supongo que sea para el cofre este de aquí. Bueno, el cofre para el candado. Vale. Y ahora salimos ya. Perfecto. Vamos a ver con Harry. Ok, de acuerdo. Vale, por aquí. Working the Burks. Aquí es donde consigue el pavo este el armario evanescente o algo así. Enciéndete. Ahí está. Vale. Pues nada, cambiamos aquí a Hagrid. Perdón, ahora. Dale ahí. Y así. Venga. Oye, de verdad, tío. Vale, hacemos las escaleritas. ¿Y qué más? Pues encendemos otra farolita. ¿Qué hace? Okay. Vale, ahora vamos hacia ahí, pero ¿cómo puedo subir ahí? Ah, no, no podemos. No. Relincha, carrito, relincha. Igual nos va a mandar a algún otro lado. Pero no.
Y eso, hay un montón que tiene como estas estrellitas rojas. Tengo ganas de saber con qué hechizo lo vamos a poder hacer. Vale, ah, no, que lo hemos abierto. Vale, ya estamos aquí en el caldero, ¿no? A priori estamos ya en el caldero chorreante. Voy a quitar aquí la música. Estaba aquí Lothar, o ¿cómo se llama? Aquí está el padre de Malfoy, el señor Lucius. Y ahí meten el diario de Tom Riddle, también conocido como Voldemort. Vale, pues nivel completado, ni tan mal, chicos. Hemos conseguido el traje ese de Jersey o algo así. Medio escudito. Y el engranaje completo. Ahí estamos. Pues oye, ni tan mal. Ya tenemos más de medio millón largo de puntos, así que guay. Sinceramente, a ver ladrillos cuántos. Tres. Venga, dame tres. Uno. Dos. Vaya. Claro, el tercero, ¿por qué? No tiene lógica, pero bueno. Sí, vamos a continuar la historia. Vamos a continuar la historia. A ver qué se cuece. Bueno, tengo todavía quitado el sonido. Lo podría haber activado un poco, pero bueno. Y ahora viene, cuando este ha cerrado la puerta al andén. Entonces se tienen que ir estos en coche. Y espero no nos vayamos a comer todo el viaje. Así que venga, llegar por favor rápido. Que os zurre el árbol, el sauce boxeador y ya está. Pues ahí está. Os va a zurrar, pero bien. Ahí está. Tiene la gafa rota. Y el otro, no hagas nada, no hagas nada. A ver si hay otra cinemática o nos deja ya ahí. Supongo que habrá otra, ¿no? ¿No? Vaya. Vale. Pues muy bien. Ahora necesitamos hacer esa pócima. Un tortazo, no me des. Ni se te ocurra. Vaya. Me temo que nos ha dado. ¿En serio me ha rebotado el hechizo? Vamos con Axio. No, que me va a comer. Ah, no. Ahí hay un alumno en... No, un alumno no. Ahí lo que hay... Ah... Son trajes, vale. Pues tiene que haber por aquí una escoba. No tengo ni idea. ¿Dónde? Pero tiene que haber... Hola, caballero, me da una escoba. Oh, qué artista. Oye, tiene que haber una escoba por aquí. Señorita. Levante se de ahí. Que esto es mío. ¿Qué hace? ¿Oh? De aquí igual conseguimos lo último.
Pues sí. Vale. Me parece fastuoso, pero... Venga, una ruedita para el carro. Hecho. A ver. Quiero algo importante. Quiero... La escoba. Vale, esto va a ser para coger esos puntos. Son 4.800. Vale. Por aquí no hay nada, nada más. Vale, pues nada. Vamos a ver si hay algo por aquí. Aparte de estos puntos. Vale. Ay, vale, tengo que dar a todos. Vale. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Una escoba. Ah, no. Vale, perfecto. Angelina Johnson. De acuerdo. ¿Y cuándo voy a conseguir yo aquí una escoba? Yo necesito una escoba. Esto está mal, porque el Wingardium Leviosa es para levantar objetos. Pero el Axio que tengo es para que vengan a mí. Y entonces yo puedo hacer eso con Ron. No. Solo puedo levantarlos muy poquito. Oye, ¿estos por qué se suben? ¡Míralo! Bueno, en fin. Ya está, chicos, venga. Cojo esto, lo meto aquí, me tomo la pócima. Echo un trago y abro la puerta y me olvido. Que si no, estar aquí todo el día. Para nada. Ya conseguiremos esas dos túnicas y ya está. Vale, aquí está. Uy, no he hecho la mítica. Ahora mismo voy. Levanta que es mío. Oye, que este no se levanta. Cáele encima, pues, venga. Mira cómo se queda dando vueltas ahí. Venga, vamos para adentro. A ver qué tenemos aquí. Cállate, hombre. Ah, el de las fotos. Tío, vas a estar siguiendo todo el rato. No te creo. Vale, vamos a ir primero viendo que hay en la placetita esta algo de interés nuevo, algo nuevo,
puntos o algo. Bueno, tiene pinta. No. Vale. ¿Te puedo poner el gorro a ti? No. Levanta el banco. Venga, fuera de ahí. Pues que no podemos hacer nada. ¿Y el tío ese que está ahí arriba qué? Ahí está, salvado, ¿eh? Dime que no. Dime que no. Oye, que está salvado, tío. Está para morir ahí. Lo que no hay es un armario de esos, o no veo. Ya veo, hay puntos. Vale, pero no podemos entrar. Un armario para poner las orejas. Ah, no, estaba aquí. Míralo. Bueno, en fin. Venga, vamos a poner a Hermione aquí las orejas. Ahí está. Ahí dentro. Y ya está. ¿No? ¿Me dan algo? ¿En serio? ¿No me dais nada? ¿Darme algo, ratas? Que no... Que me lío aquí. Vamos. Que me lío, ¿eh? Vaya, señora. Que te ventres ahí. ¿No vale para nada esto? Pues vaya. Ni te pienses darme que te atizo. Salado. Venga, anda, vámonos y ya está. Pensé que iba a haber algo interesante, pero ya veo que no. Bueno, venga, va. Los puntos nos dan un poquito igual. Bueno, y me temo que... Bueno, me temo, tampoco es que me tema. Pero... Creo... Que vamos a aprender algo nuevo, chicos. Vale. A ver si hay unos buenos puntos por aquí, escondidos. Nope. Toma, por... Ey, ¿por qué me lo has esquivado? Tío, dale, ¿eh? Toma ahí. Uy, el hipo. Ah, vale. Mandrágoras, ¿no? Pues venga, aunque lo tenemos ya más que aprendido. Ya lo sé, señora. Si lo llevo utilizando ya... media temporada. Oye, que ya lo tenía puesto yo. ¿Quién me ha quitado las orejeras? Ya sabéis, esto que están echando la risa, lo que les va a pasar, ¿no? Toma ahí, son listos. Meca. Venga, toma. Llorones. Sois unos llorones. Oye, que no apuntes con la varita, ¿eh? Te meto un sotamano que bueno. Venga. Venga ahí.
¿Qué más hay para romper? Dame. Eso es, venga. Pues yo creo que ya estaría, ¿no? Tiene pinta que ya poco más. Venga, metemos aquí una. ¡Corre! ¡Corre! No, me escondo. Señora, relájate, mira qué chulo. Venga, ven aquí. Que la metemos aquí. Y esta tercera al otro lado. Señora, no apuntes, ¿eh? Y ya estaría. Maneja la mandrágora, desbloqueado, vale. ¡No! Bueno, vale. Pero falta hacer cositas por aquí, seguramente. Quiero decir, aparte de destrozar, ¿eh? Por ejemplo, este árbol de aquí arriba. Ah, no. Digo, seguro que se puede. No sé. Venga, esto me da igual. Buenos puntos, chicos. Vale. Pues nada, aquí solo parece que destrozaré y poco más. Aquí no le he dado seguro. Oh, que hay un de esto. Espera, espera, que ahí hay una. Lo veis, ¿no? El ladrillo ese azul. ¿Qué hay que hacer aquí? Esto tendría que poderse reventar. Pero no. ¿Cómo cojo el ladrillo ese amarillo? Lo quiero. No, qué va. No, 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 no. Uy, señora. Una lástima. ¡No! ¡Ah! Pringao. Toma el pringao de Ron, madre mía. Tío, en serio no puedo hacer nada. ¡Ay, no! No le puedo dar ahí arriba. Pues no, no se puede hacer nada. Oye, me rindo. No sé cómo subir ahí arriba. No veo ninguna escoba, no veo nada. Qué rabia. No.
Dime que me puedo subir aquí. Tú. No. Bueno, en fin. Vamos a salir aquí. Voy a ver qué pasa. Fantasma. Fantasma. Bueno, solo hay una salida, o sea que... ¡Ah, no! Dime que sí. Aquí tiene que haber puntos. Venga, que está oscuro, no me digas que no. Pues no, no voy a poder, chicos. Porque no me dejan sacarla de aquí. O sea, de aquí sí. Pero no me dejan entrar. ¿Veis? Me ha cerrado la puerta. Qué bien se me da, increíble. Bueno, en fin. Vámonos, porque aquí no hacemos nada. Vamos a ir con Ron un rato. Ah, bueno, 32 minutos. Nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí, justo entrando aquí. En el próximo. Ahora, ¿hacia dónde va el fantasmita? Supongo que irá recto, ¿no? Ah, no, o sea, hacia la derecha, perdón. Pues sí. En el siguiente yo voy a seguir, como sabéis, no puedo grabar, o sea, no puedo guardar, perdón, hasta que no acabe la misión. Así que lo dejamos por aquí, no, con Ron, no, con Harry. Y nos veremos en el siguiente con más. Un saludo enorme, muchísimas gracias a todos por todo y chao, chao.